ayudantes con respecto al partido. Estábamos haciendo profilaxis, que requiere a la limpieza, y estábamos haciendo también extracciones dentales. Vimos que la población aquí, aunque fue una minoría, por lo menos no tuvimos que hacer un exceso de cirugías, o sea que por lo menos los pacientes tenían un poquito más de concientización lo que es la sacada de las piezas. Sí nos enfocamos más en lo que fue la profilaxis, en concientizar al público para evitar las profilaxis, que se expanda más las enfermedades bucodentales. ¿Alguna recomendación con referente a este tipo de operativo? Claro que sí, aparte de decir que siempre estamos a mano para ayudar a todo el que se disponga, también nosotros requerimos de que el paciente asista cada vez que nosotros tengamos operativo, porque esa es una forma de ayudar, no solamente con la presencia, sino también con nuestro apoyo, no tanto como político, sino también para que nosotros podamos ayudar a las personas en orientar de cómo cepillarse, cómo tener una mejor higiene y orientar en ese tipo de casos, para que disminuya lo que son las enfermedades dentales. Recuérdame su nombre. Yunice Custodio.